La creatividad y la tecnología son conceptos complejos que requieren de una permanente reflexión. Desde la Universidad Pedagógica Nacional y desde el Departamento de Tecnología se ha generado una propuesta en torno a la reflexión de estos temas a través de la robótica. Creatividad es como aprender a hacer cosas inventadas por nosotros. Hacer algo nuevo, demostrar que no solo es lo que ya está creado, sino que uno también puede crear de lo que ya está hecho. La creatividad es como lograr superar la barrera de lo normal e irse a, o sea, poder crear algo nuevo. La creatividad es un pensamiento bastante elevado que implica crear un conocimiento nuevo a partir de algo que ellos han experimentado, independiente del área que sea. Pues en tecnología y ciencia todo el tiempo, porque siempre hay rutas alternas a lo que están trabajando. Tecnología es donde uno arma cosas y toda clase de cosas. Tecnología es todo lo que tiene que ver con la electricidad, entonces, pues para mí, y me gusta mucho ver que tiene que ver con esquemas. Para mí las personas tienen algo de tecnología, como tienen conectado todo. Para mí la tecnología es como innovación, o sea, es como realmente el diseño de nuevas cosas para un futuro mejor. Para mí la tecnología es, primero, netamente humana, o sea, está en servicio y en pro del ser humano. Segundo, es una adaptación a través de la evolución del medio del ser humano a poderse complementar con todo lo que viene de la naturaleza. La tecnología va muy rápido, va demasiado rápido. Pues hay cosas que uno ni se esperaba, robots, relojes, que en el mismo reloj uno puede manejar el celular, entonces pues va muy rápido y es algo que el hombre ha desarrollado. La tecnología es como la programación que uno fundamenta entre los dos para crear la robótica o para crear el sistema. Yo creo que la robótica más bien es una forma de aprender algo más, ¿no? Aprender algo que está más allá de simplemente colocar unos cables y decir, ah, eso es un robot. Sino que la robótica es más bien como lo que uno le pone al trabajo. La robótica es la forma como yo puedo enlazar esa parte de tecnología que yo la puedo ver muy lejos con la parte de estudiante, ¿sí? Porque un robot no es algo tan lejano a la realidad. Es algo que yo, como estudiante, puedo ver más cercano, puedo ver que lo que estoy estudiando sí me sirve para algo. Entonces la robótica también como que está muy desarrollada y se le está dando importancia porque como que había perdido un valor. Ahorita ya entró en los colegios, otra vez está manejando eso. Nosotros tenemos el área de tecnología. El área de tecnología pues tiene la rama de la informática, que es el procesamiento de información, la mecánica, la electrónica. Y la robótica está, digamos, inmersa en cada uno de esos. Porque es un área transversal para aprender, para enseñar. Es un área muy motivante para los chicos, genera interés. Porque aprendo muchas cosas. Matemáticas, inglés, tecnología, informática. Para mí estoy ganando ese el terreno de que la robótica sea parte de la academia. Porque realmente es lo que usted culmina en la parte, digamos, de tecnología, tanto de mecánica como de electrónica, como de programación, donde se ve reflejado en la plataforma cuando está funcionando y está ejecutando. Actualmente, la tecnología es un fenómeno social complejo que involucra distintos aspectos relacionados con la técnica, con la economía, con la política y con la sociología. Y desde la escuela es necesario que se reflexione en torno a este fenómeno social. Una estrategia para ello es el trabajo desde la robótica escolar. Entonces, la robótica se ha vuelto un boom por muchas razones, por la facilidad con que llega a los chicos, por el asunto que integra, digamos, como el aprender haciendo, pero también tiene muchas otras dimensiones a nivel científico, a nivel de pensar, por ejemplo, algorítmicamente, de programación, las matemáticas. Entonces se ha visto como un buen pretexto para integrar saberes en los chicos.
robot que se llama Wally. Acá tiene dos sensores, el sensor de tacto, acá están los motores y pues esta es la batería. Esta es la batería y esta es como la panela, ¿sí? Donde se programa y todo esto. Así le dice el profesor, se conecta acá a la USB y en el computador. En el momento llevamos aproximadamente un mes programando el robot, llevamos dos semanas y pues es un grupo que en el momento está comenzando a crecer y pues tenemos buenos valores y conocimientos para comenzar a crear un grupo de tecnología. Muchos de los clubes de robótica que existen actualmente surgieron a partir del trabajo que desarrollan los maestros en el área de tecnología. A nosotros nos tocó, armamos ese robot con fichas Lego. Es un seguidor de líneas negras, pues no, es lo mismo que este, solo que es hecho ya con materiales. Este no se programa, se programa desde el chip. Estos sí se conectan a un computador y se programa desde el computador. Y con el tiempo, las inquietudes y expectativas de muchos niños, niñas y jóvenes fueron creciendo. Esto hizo que muchos maestros del área de tecnología buscaran espacios y tiempos alternativos dentro de la escuela. Era un trabajo que se hacía en contrajornada o en espacios. No tenía horario, era un horario libre. Yo prestaba las llaves y los niños llegaban a trabajar. Simplemente yo les ayudaba a responder preguntas. Después pasó, fue tanta el impacto en el colegio que pasó a 40 por 40 los días sábados. Tenemos todo el día los días sábados. Estamos trabajando con el club de robótica aproximadamente hace 3 años. Ha sido difícil iniciar, pero después de que esto arranca, pues se convierte en una bola de nieve y va creciendo. Y ahí van los muchachos, se van motivando muchísimo. Entonces, en las aulas lo que hacen los chicos es, en la tarea transversal de tecnología, es facilitar para que la herramienta fortalezca la física, la matemática, las ciencias, genere conocimientos transversales que le permita evidenciarlo en un modelo, prototipar su idea, pensar con las manos, esa es la esencia. El objetivo es tener actividades en el aula orientadas a un desarrollo tecnológico, ¿sí? Aprender matemáticas, aprender física, aprender esto y enfocarlo a un desarrollo, no simplemente quedarse con números y fórmulas, sino realmente demostrar que eso sirve para algo en la vida real. A partir de esas experiencias uno puede desarrollar diferentes cosas, no solo tienen que ser los ingenieros o los que estén más capacitados, sino que uno también puede empaparse en el tema y desarrollar diferentes cosas. ¿Por qué es importante para los niños, niñas y jóvenes? Inicialmente yo diría que para ellos es importante porque se les convierte en un reto. Les permite, por un lado, poner en práctica habilidades. Digamos que nosotros podemos desarrollar la creatividad en que podemos hacer el robotcito, bueno, él puede andar, pero lo podemos hacer un carrito, lo podemos hacer en oruga, lo podemos hacer mariposita con el foam y le vamos haciendo formas. Ahí desarrollo la creatividad. No más cuando uno comienza a llegar a la pista y ve otros diseños, eso demuestra que cada colegio, cada estudiante crea su robot de acuerdo a su experiencia, a lo que haya trabajado en el colegio y se ve la gran variedad de robots, o sea, puede ser que tengamos el mismo kit, pero usted puede encontrar entre los 50 grupos, puede encontrar 40 o hasta los mismos 50 robots diferentes. Eso permite que el estudiante se dé cuenta que hay una gama amplia, ¿sí?, de innovación, de creatividad, o sea, que puede crearlo como quiera. Empezar con estos espacios de robótica es que los muchachos entiendan que esto lo pueden utilizar en la sociedad. Como un seguidor de línea tan simple puede ser utilizado incluso, por ejemplo, en un sistema de transporte complejo. Entonces, eso le permite al estudiante reconocer desde una base mínima hasta aplicarlo a la sociedad. A nivel del docente, porque es importante, cuando el docente trabaja dentro de la robótica escolar, le resulta muy satisfactorio ver que sus estudiantes se involucran en este tipo de procesos, ¿sí? Que los chicos logran un aprendizaje de algunos conceptos, por supuesto, a un cierto nivel, a un nivel básico, pero eso es importante, el trabajo para el maestro, ¿sí? A nivel pedagógico logra que el estudiante se empiece a involucrar o empiece
a perfilarse para que posteriormente, cuando termine sus estudios de educación media, piense en una carrera universitaria afín a estas áreas. Yo he pensado estudiar bioingeniería, a hacer un brazo mecánico a una persona que no tiene un brazo. Sí, claro, porque es que si tienen dificultades se van a sentir más felices usando extremidades que no tienen. Pues para ayudar, sí, una de las mayores objetivos de la tecnología es ayudar. El inicio con la robótica es netamente amor, es por eso, digamos, mis estudios con la carrera. Y pues, o sea, los primeros pasos de la robótica siempre son este tipo de concursos, son velocistas, seguidores de línea. Este tipo de actividades le permite a los estudiantes colocar en práctica un cúmulo de conceptos que posteriormente en su vida profesional les va a permitir generar transformaciones a nivel de producción, a nivel de automatización, generando una mayor eficiencia y eficacia en la producción industrial del país. El diseño para mí como tal es más que todo como el diseño teniendo en cuenta todos los factores mecánicos, ¿sí? Y ya la programación como tal es como la inteligencia que yo le quiera dar al robot, pero puede ser variada. Yo a esto le puedo meter otra cosa, que haga, que siga un laberinto, por ejemplo, y lo puedo hacer, ¿sí? Entonces son cosas bastante diferentes. Conceptos relacionados con lenguaje de programación, conceptos que tienen que ver con el control análogo, con el control digital, control difuso, al igual que con las comunicaciones. Lo más complicado y lo que más toma tiempo es el control. El control es lo que tú tienes que dedicarle tiempo y es ensayo y error día tras día continuo en pistas diferentes, pues para que encontrar las variables necesarias para que tu sistema funcione adecuadamente en cualquier tipo de pista que te tengas que enfrentar. Pues en lo que nos beneficia es pues que aquí estamos viendo todo lo de robótica, pues más que todo programación. Sí, yo lo tomo como una práctica ya profesional, implementando todo lo que ya he adquirido en la universidad. En estos pequeños sistemas, aunque se vean como ciertamente sencillos, la verdad tiene una complejidad muy, muy amplia. O sea, los sistemas de control, por ejemplo, el que utilizamos nosotros PD, es un sistema que no se utiliza solo en este tipo de robótica, se utiliza en la automatización en general. Pues los beneficios que me trajo la creación con mi compañero del carro fue poder socializar más con otras personas que saben acerca del tema, aprender más acerca del tema. Aunque sean cosas pequeñas, los conceptos se usan en grandes cosas. Entonces yo puedo con esto hacer una línea de producción, ¿por qué no? Si uso los conceptos de sensores, motores, programación como tal, entonces puedo, o sea, eso me abre la mente para hacer cosas muchísimo más grandes. Un concurso como estos, si usted me pregunta a mí, yo soy del área de comunicaciones, podría decir simplemente no creo en la robótica, pero creo enormemente en los concursos de robótica. ¿Por qué? Porque los concursos de robótica se vuelven un punto de convergencia, donde converge la práctica, donde converge la universidad y los colegios. Los concursos lo que hacen es propiciar que los colegios nos metamos en este cuento. Es una forma de un reconocimiento. Que los estudiantes no estén solamente en las cuatro paredes del colegio, sino que se encuentren en eventos como estos, en universidades, que se relacionen con otros colegios, con otros niños, con otros docentes. Porque es que los concursos de robótica no involucran solo al estudiante y al maestro, o solo a la institución, no, son diversas instituciones. Es como un lugar de encuentro en donde cada uno va, cada equipo, cada estudiante llega y dice, mire, esto es lo que yo y lo que nosotros hemos hecho durante cierto tiempo, gracias a la ayuda de la institución, gracias a la ayuda del docente. Los estudiantes cambian la visión, porque el estudiante normalmente en las zonas donde nosotros trabajamos, el colegio queda en la zona 19, localidad Ciudad Bolívar, entonces es una zona un poco pesada, y los estudiantes normalmente tienen ese ambiente y conocen el ambiente, pero cuando van a un concurso, ven a la universidad. Uy, esto es genial, magnífico. Van a la Universidad del Bosque, muy bonito, esto es espectacular. Van al concurso de Corferias, a todos los lugares donde uno los lleva, ellos amplían la visión y dicen, oiga, yo quiero estudiar acá, oiga, yo quiero, perdí en este concurso, pero en el otro voy a prepararme a hacer un robot mucho mejor. Y entonces, ¿qué tienes ahí? Tienes un estudiante todos los días en contrajornada que está profundizando y está estudiando y está motivado, está emocionado con esto. Y en ese sentido, volvemos a lo mismo, los encuentros de robótica nos permiten ver eso, o sea, el trabajo de los chicos, de nuestros egresados, el trabajo que han hecho allá, digamos, en los colegios,
en las comunidades y cómo están transformando también a esos chicos, la vida de esos muchachos. Cuando veo que sirve, me siento orgulloso, obviamente, de ver que hice algo bien y que puede que sí, puede que no gane, pero de todas maneras lo hice y lo hice bien para mí. Son muchos nervios porque, y mucha alegría a la vez, porque uno no se imagina si llegar hasta la final. La felicitación, pasar cada uno a las rondas, es estimulante, es muy agradable esa sensación. Sí, a mí me gusta harto, yo me entré al grupo porque es como lo que yo sé, como reparar y desarmar, y como me gusta como la electricidad, como estoy orgulloso, soy feliz porque, o sea, hago algo que me gusta. Pues es algo de alegría porque estamos representando nuestro colegio, nuestra localidad, en la cual en el momento solo sé que habemos dos colegios que estamos participando acá. Pues dejarse llevar por la creatividad para crear diseños nuevos e innovar como nueva tecnología. Uno de los ejercicios que nosotros procuramos siempre desarrollar con los estudiantes en términos de lo que se denomina una actividad tecnológica escolar tiene que ver con la parte de trabajo en equipo, que los niños se sientan que hacen parte no solo de una evaluación puntual, sino que colaboran con otros en lograr algo. Yo pensaría que pues más que todo es el compromiso de todo como grupo y pues cada uno aporta algo, ¿sí? Y las ideas que aportan pues todas tienen que tomarse en cuenta en el grupo. Y pues esa es la idea de un grupo, ¿no? Más que todo estamos aprendiendo a trabajar en grupo. Eso es algo fundamental, porque si no hay grupo y no nos llevamos por la idea de alguien o no nos unimos, uno solo no va a poder, entre todos podemos, entonces va a ser mejor. Estos espacios de socialización son fundamentales porque se conoce no solamente lo que se hizo en el colegio a nivel de competencias internas que llevaron a eliminatorias desde las cuales ellos son los finalistas, sino que adicionalmente permite que conozcan lo de otros colegios y que compartan en otros escenarios. Esa es una labor fundamental en términos de tecnología, que uno conozca lo que otros hicieron para poder cualificar lo que uno ha hecho. Este concurso, más que pensar que van a ser chicos que ponen robots en Marte o en Neptuno, lo que van a hacer es aprender a ser quizás mejores ciudadanos, por ejemplo. Aprenden el valor de las reglas, aprenden a seguirlas, aprenden a ser corteses, aprenden a perder y a ganar, aprenden a trabajar en equipo, en fin, un montón de cosas. Que ojalá que todos estos eventos se repitan, o sea, que no sea que un año que se pase a 4 o 5, no, sino que sea periódico, que ojalá todas las universidades hicieran lo mismo, que propicien estos espacios, que ojalá no solamente pues, las empresas que han participado, sino que se metieran otras empresas, que patrocinen, que permitan esto que ustedes están viendo, o sea, la alegría, el concurso, la participación, la relación entre todos, que ojalá se siga dando. Aparecen este tipo de eventos como el de la Universidad Pedagógica, donde podemos participar en encuentros de docentes a través de la red de robótica de docentes. Compartimos con estudiantes, compartimos de diferentes colegios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros? Venimos a una fiesta de robótica. Es bien chévere. A partir de los concursos de robótica, se empiezan a construir redes de maestros, como existe actualmente en Bogotá. La red surge desde el año anterior, del año 2012-2013, a partir de una reunión que se hizo de Bogotá Robótica, que financió la Alta Consejería de TICS. Allí se reunieron los mismos, muchos de los profesores que están acá estuvieron allí presentes porque ya tienen una tradición en términos de robótica. Pero entonces nos dimos cuenta de que el tema de robótica es uno al que se llega luego de una serie de procesos de aprendizaje y que necesitamos mirar todos esos procesos previos. Así que la red que inicialmente se denominó de robótica ahora es una red de docentes de tecnología. Redes que permiten el intercambio de ideas, generar propuestas pedagógicas entre los maestros que lleven a la innovación y a un aprendizaje, a un mejor aprendizaje de los estudiantes. Aprovechar para invitar a los docentes de tecnología e informática de todas las instituciones educativas, ya sea de público, concesión o privado, y además de eso, pues nosotros que somos egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, pues también a que convoquemos como egresados a fortalecer el área de tecnología e informática y consolidar esta red de docentes, que nos ha permitido compartir experiencias y además de eso transmitir conocimientos a docentes que lo necesiten. De igual forma le permite al maestro conocer experiencias de otros, darlas a conocer, ¿sí? Entonces empiezan a configurar una serie de redes y de conocimientos
que posteriormente redundarán en el beneficio de los estudiantes. Cuando uno encuentra un robotcito, uno encuentra un seguidor de línea en una pista, no es solo el aparato como tal, es todo el trabajo que hay detrás de eso, trabajo que tiene que ver en términos colaborativos, trabajo que tiene que ver en términos administrativos, en términos pedagógicos, en términos de conocimiento, ¿sí? No es simplemente un aparato lo que hay allí. Lo que hay allí es un trabajo social, un trabajo colectivo, tanto de los estudiantes como de los maestros y de las instituciones como tal. ¿Qué es educar en tecnología? ¿Y qué es pensar tecnológicamente o pensamiento tecnológico, como lo llaman algunos? Son quizá los dos pilares, o sea, a nivel de interrogantes que rigen, digamos, el desarrollo de nuestra licenciatura en electrónica. Educar en tecnología no es formar ingenieros. Pensar tecnológicamente no es pensar como un ingeniero, pensar tecnológicamente es pensar también como buen ciudadano. En la Universidad Pedagógica, los estudiantes que se están formando actualmente en la licenciatura en electrónica tienen un enfoque fuerte en la robótica, debido a que esto actualmente es un boom, se ha identificado como una herramienta de trabajo y de aprendizaje multidisciplinar. Ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo porque desde la universidad se planteó ayudar desde espacios tecnológicos, llevarlos al aula para que sean llevados a la parte de la ciudad entera. Entonces, creo que como egresada me ha ayudado muchísimo. Entonces, por eso que a través de las diferentes secretarías de educación, las diferentes corrientes de educación, tratan de integrar la robótica. Es por eso que en los estudiantes o la formación de los estudiantes de licenciatura en electrónica tiene un componente alto en el desarrollo de robótica, pero no solo de robótica avanzada, media, sino también cómo esa herramienta robótica me sirve para atraer otras áreas de conocimiento y verlas reflejadas ahí. La educación en tecnología es algo complejo e implica el desarrollo en los estudiantes de habilidades, ¿sí? Distintos tipos de habilidades en términos de pensamiento, en términos de desarrollo de técnicas. Y una de las tantas propuestas que hay para el desarrollo de ese tipo de pensamiento tecnológico es la robótica. Sin embargo, existen otras alternativas que van mucho más allá de esto. La tecnología sí, pero a contrajornada puede hacer clubes de robótica, o clubes, no sé, de comunicaciones, o clubes, porque pues el chico tendrá distintas, inquietudes, ¿sí? Porque lo que se juega en el fondo, al menos desde el punto de vista mío, es eso, el asunto de tecnología, educar en tecnología, ¿y qué? La tecnología más allá de la robótica. La tecnología va más allá, entonces decíamos, de los cacharros. La tecnología tiene mucho que decirnos hoy. Thank you.